kind of guy. I can't keep my eyes off. You're the kind of guy I just can't get enough of. And I know this is crazy, but I'm crazy about you. And I know this is fast, but I gotta make it last. Hola, 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 bienvenidos a mi canal Katiuska Scrapbook. Yo soy Katiuska y si es la primera vez que pasas por mi canal, te doy la bienvenida. Y si tú ya eres un suscriptor, pues empezamos el video dándole las gracias a todos ustedes que siguen apostando, compartiendo y comentando nuestros videos para que el canal siga creciendo. Mil gracias de todo corazón. Si todavía no te has suscrito, te lo dejo por aquí abajo en suscríbete y dale click a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo vídeo. Y en la parte de arriba, en la letra I, te dejo los vídeos anteriores por si te has perdido alguno para que no te pierdas ninguno. Vamos a hacer un mini álbum que va a tener forma de algo. ¿Por qué? Porque es un reto para el grupo de Mentes Scraperas, mi grupo en el Facebook. Es el reto de marzo, así que quería compartírselos con todos ustedes. Ese reto tiene que tener un mini álbum en forma de algo, debes de regalárselo a alguien, debes decorarlo con fotos y debes utilizar velo o cosido o falso cosido o maderitas. Así que ya tenemos todo, así que vamos a comenzar. Este mini álbum va a ser un poquito diferente. Como has visto, es un mini álbum en forma de carterita, una carterita súper chula, de esas que llevan siempre mamá o lleva a alguien para cualquier lado, que es fácil de llevar. Así que para eso vamos a hacer cuatro piezas, recortar cuatro piezas de 13 por 13 centímetros. Las páginas de este mini álbum efectivamente son con una espina general, la espina normal, pero sus páginas van a tener la forma de una cajita muy conocida en el candy bar, donde guardamos chocolatinas, guardamos dulcecitos o caramelos, y es la forma que quiero que tengan las páginas. Por eso vamos a marcar a 6 centímetros, al 12 centímetros, dejando una pestaña de 1 centímetro para poder unir y formar el sobre. Ahorita no lo vas a ver, pero sí que vas a ir notando que conforme vamos terminando de hacer los sobrecitos como páginas, van a tener la forma de una bolsita de candy bar. Aparte de que es súper resistente porque las páginas son más gruesitas y te da mayor capacidad, porque como son de sobre van a poder poner un tag dentro de cada uno de los sobrecitos. Y como ves, aquí estoy trayendo las alternativas. Como nosotros de repente no tenemos, porque hay un troquel de la marca Sisi que puedes utilizarlo, aquellas que lo tengan por favor utilícenlo. Pero si no tuvieras, porque eres principiante, porque no tienes el troquel, pues no hay impedimento, simplemente lo dibujamos, así como lo he hecho con este CD que le estoy dando una nueva vida, pues hago la forma ovalada y la recorto con una tijerita de detalles de forma media circular para que pueda quedar todo totalmente recto y delineado. Así es como voy cerrando el sobrecito por esa pestaña de 1 centímetro y quedan como esas bolsitas que debes haber visto en algún candy bar, y estas van a ser nuestras páginas. Es muy fácil de poder hacer este mini álbum. Al principio lo vas a ver muy rectangular y muy pequeñito, y es que lo estoy haciendo según mis medidas. Ojo, las medidas que he puesto es de acuerdo a la cajita que estoy reciclando, pero si tú tienes una caja mucho más grande, pues simplemente lo adecuas a tus medidas. Ahora, para que sea mucho más real y parezca efectivamente que es esa bolsita, pues voy a marcar 3 centímetros, es decir, el centro, y le voy a perforar con esta perforadora de 1, que es muy fácil de conseguir en cualquier bazar o librería, y le voy a perforar un medio círculo. Ahora cojo una pieza de 4 centímetros por 10 centímetros y medio para poder hacer la espina de mi mini álbum de 4 páginas. Voy a marcar a 1 centímetro
para las pestañitas y medio centímetro para la parte de cierre. Y así vamos doblando cada una. Así, ven cómo lo hago en tipo de acordeón. Y ahora sí le pongo la cinta doble cara para poder unir cada una de estas montañitas para que pueda quedar como la espina. Es muy sencillo, yo creo que han visto varios videos antes que acá de cómo se hace este tipo de espinas, así que es bastante, bastante fácil. Voy a medir cuánto está, en cuántos centímetros es la espina y de acuerdo a eso voy a ver qué tamaño va a ser el lomo. Mi lomo tiene un tamaño de 1,8 más o menos, así que he puesto 2 centímetros en el centro. Y hemos cogido esta cartulina que es de 33 centímetros por 7 centímetros de alto. Voy a marcar, tal cual las marcas que viste en la parte inferior, a 13,5, 15,5, 29 y 31. Voy a pegar primero mi espina. Me aseguro que quede muy, muy, muy bien pegadita. Le he hecho de 4 centímetros porque los sobres miden 6 centímetros de alto. Así que quería que fuera muy, muy, muy pequeña y que no se notara ni por la parte inferior ni por la parte superior. Así que lo quise hacer de esa manera, ¿no? Que fuera muy pequeñita. Una vez que pego la espina, voy a pegar cada una de las páginas, es decir, cada uno de estos sobres tan pequeñitos y tan chulos que son. Este mini álbum tiene una capacidad aproximadamente de 15 fotos, dependiendo del tamaño de las fotos. Y así es como vamos colocando. Como ves, la parte del papel decorado que estoy utilizando en la colección Sweet Valentine es cortado de forma rectangular. No es que lo estoy haciendo tal cual el sobrecito. He dejado ese filo blanco para que se vea mucho más elegante, sea mucho más vistoso. Ahí estoy colocando mi velum, que no va a quedar así porque vas a ver que lo voy a decorar un poquito. Me encantan los colores de la colección. Me parece tan dulce. Tan igual como dulce es la canción que les he puesto de fondo, que me encanta. Yo creo que la voy a poner en todos los demás videos porque me fascina. Coméntame qué más te gustaría ver en el canal. Mira cómo ha quedado este mini álbum, o sea, más fácil, más sencillo, pues imposible. Ahora sí, le vamos a dar un poquito la forma de carterita. Como ves, he colocado un imán en la parte superior de una de las solapas y también en la portada. Es lo que va a ser como cierre de este mini álbum, que sea como una carterita. Es fácil de transportar, no sé, a mí me encantaría que alguien me regalara un mini álbum en forma de carterita así, me lo pueda llevar a cualquier lado. Y el detalle es que tiene esta cadena que efectivamente parece que fuera una cartera. Ahí le estamos haciendo algunos bolsillos para poder decorar. Ahí estoy pegando el imán. Lo pego con cinta doble cara y papel decorado por la parte trasera y esta cartulina escarchada en color medio melón que me encanta porque queda perfecto con la colección. And
For you, as I fall deep, deep, deep for you. Ahora en la portada, como ves, vamos a colocar las maderitas tal cual como se indicó dentro de las condiciones de reto. He cortado y ahí dejé la plantilla un poco de cómo he cortado y hecho ese lazo en color blanco. Lo he hecho en foamy, por eso es que se ve así, súper bonito. Y estas maderitas no tenía la letra Z, la Z, así que he tenido un poco que inteligenciármelas, que la verdad que ni se nota con silicona. Ha quedado unido y queda súper bonito. ¡Feliz día! Al centro van a ver que voy a poner esta en la contraportada, este bolsillo, pero al final lo voy a sacar, así que van a ver cómo ha quedado. He hecho un bolsillo en velum que me ha parecido mucho más bonito y más elegante. Ahí está el mini álbum y ahora lo único que tenemos que hacer es alterar esta cajita de chocolates, que por cierto es uno de mis chocolates favoritos, el vicio, y que le voy a dar una nueva vida. Así que recortamos todo a la medida de nuestra cajita, por eso es que no le he puesto las medidas. Puesto la cartulina escarchada en los costados y papel decorado en las de la parte superior e inferior. Me aseguro bien de que el pegamento quede bien en la cajita. Lo mismo voy a hacer con la parte que envuelve esta caja. Bien pegado, bien bien, para que se puedan asegurar de que todos los lados quede totalmente pegado, adherido, tanto el papel decorado como la cartulina escarchada. Me encanta esta colección, es tan dulce, es tan rosa, que este reto es por el Día de la Mujer. Me pareció súper guay cuando una de las chicas, Evelyn si no me equivoco, o Esther, fue la que dijeron me gustaría que tuvieran algo del Día de la Mujer. Ah no, Vanessa Verónica, que es una de las chicas de Mentes Scraperas. Bueno, me parece que es una idea genial. Lo pusimos a votación y salió mini álbum en forma de algo. Estoy poniendo estas flores que también las he hecho con el papel de la colección. Vamos a poder utilizar un poquito de medias perlas para poder decorar. Estoy sacando un poco mis medias perlas. Y con silicona vamos a ir decorando. Le he dejado un espacio por si la persona a la que le iba a regalar quería poner una foto. Y la parte de la cajita también lo podía hacer ahí al lado. Y la decoración de las flores a los lados. Y ya está. Y así es como ha quedado nuestra cajita, súper chula, muy fácil. Me encanta la textura de esta cartulina escarchada, me fascina. Y se abre esta cajita de fósforos y sale este mini álbum tan bonito. De repente en el video no se aprecia bien, pero la verdad es que tiene muy bonito color, es muy muy bonito. Puedes poner fotos sobre todo en color negro y queda súper súper bonito. Ahí lo vamos a ver un poquito por dentro cómo es. Lo hemos hecho súper rápido, súper sencillo. A mí me encanta el imán que se cierra. Así me la paso a veces probando. Y eso es lo que le decía, este bolsillo lo he hecho en velum y le he troquelado algunas flores para que tenga esa apariencia un poco más decorativa. Igual lo he hecho con las páginas a las que le he puesto el velum. La verdad es que me ha encantado el resultado, tiene mucha capacidad, de 15 fotos aproximadamente. Si es que desean poner más pequeñas todavía, entra mucha más capacidad. Espero que les
les haya gustado este video. Si es así, me encantaría que me regalas un like. Si no te has suscrito, suscríbete al canal para más videos. Y